Toma. Te traje un Denzel Washington. Negro y calentito. ¡Ay, abuelo! ¿Qué decís? Gracias, solo no, más, te juro. Por favor, cuando veo que alguien se quema las pestañas estudiando, me las ganas de apoyarlo, de darle todo lo que yo tengo. Sí, te juro, me estoy quemando las pestañas, no puedo más, pero quiero rendir, quiero terminar con esto, me parece un embole. No, me parece muy bien. Estaba pensando que te podría ayudar en el viaje, no sé, como vos quieras. ¿Cómo? Con un poco de plata, con lo que no, vos, no, vos no. me digas, yo te no, ayudo. No, abuelo, no. Te lo no, mereces, no, de me verdad. Me vendría muy bien, me encantaría, mal, bueno, mal pero, el tema del dinero me gustó, pero no, abuelo. Porque estás estudiando mucho y eso es muy, muy bueno. ¿En serio? Sí, te lo digo en serio. Ay, gracias. Soy el mejor abuelo de la tierra, gracias. Gracias por Denzel también. Oh, hola. ¿Interrumpo? ¿Vos le diste llaves a este? No, ¿vos? No. Sí, qué lindo, hombre. ¿Cómo anda, abuelo? Bien, bien. Qué lindo, me pongo tan bien cuando veo gente. Qué rico olor que tiene. Bueno, gracias. Los dejo solos. Dale, dale. Tan lindo. ¿Cómo andás? Bien, acá, súper ocupada, metidísima acá en las rocas de sí, andinas. Bueno, llegó el momento del recreo. Mirá lo que compré. Encontré un tipo que vendía instrumentos justamente andinos y le compré todos. Todos, todos, mirá. ¿No entendés que estoy estudiando? Es muy difícil. Tengo que rendir un montón, de verdad. ¿Puedes parar? Bueno, pará, tranquila. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿De verdad me preguntás qué me pasa? Sí, se abre la boca para preguntarte qué te pasa. Bueno, ¿qué te pasa? Cuento. ¿No sabes que el tipo con el que salgo le aparecen hijos como si nada? ¿Vos podés creer? No, no es tan así, Dan. ¿No es tan así? No, no es tan así. Bueno, las cosas que no debo saber, mira, no me quiero ni imaginar. Bueno, ese es tu problema. Dejá de imaginarte y de pensar. ¿Por qué estás tan rígida todo el tiempo? Dejá que las cosas fluyan. Mira, escucha. Saltaste con la palabra que odio. Deja de decir fluyan. Me tenés así con la palabra fluyan. ¡Pará! Estamos hablando de los hijos acá, ¿no entendés? Sí, claro que entiendo. Pero los hijos son de la vida, ¿eh? No, basta, basta. Deja de tocar las teclas de los lugares comunes. Pará, basta, se acabó. Basta. Bueno, ¿sabes qué, Dani? Yo soy así, ¿está? Si te gusta bien y si no, no sé. Esta es mi filosofía de vida. Así me gusta vivir. ¿Qué crees que haga? Yo no te prometí nunca nada, ¿eh? Ni te mentí tampoco. Pero no me pidas que cambie. ¿Eh? Porque no puedo ni quiero. Bueno, deja de estudiar que de verdad se te van a quemar las pestañas. Mira lo que te traje. No quiero, fresquita. Gracias. ¿Qué te pasa? Me pasa que estoy estudiando. No sé si ves. ¡Para! ¡Para! ¡Che! ¡Che! Vengo con una buena noticia, vengo de buena onda, basta. Un minuto enojada. Te doy para que me digas qué. Bueno, se me ocurrió. ¿Qué se te Todos ocurrió? Estos instrumentos que compré, ¿no? Tan lindos, tan autóctonos. Digo, pensé, no están hechos para tocarlos en una casa. No, están hechos para tocarlos en su lugar de origen. Entonces dije, ¿por qué no nos vamos con Dani de mochileros por toda Latinoamérica? Eso es lo que dije. Mira, yo ya estoy recorriendo un camino, Rolo. El camino de recibirme, de terminar el secundario. No sé si ves. Sí, claro que veo. Bueno, y entonces... Sí, claro que veo. Digo, ¿por qué no nos vamos? ¿Por qué no te relajás? Pará, escúchame. Vos podés rendir esto siempre, ¿no? Tenés un montón de oportunidades, pero Latinoamérica, el llamado de un viaje por Latinoamérica... Si vos escuchás voces, Rolito, es un problema tuyo. ¿Pero por qué no viajas conmigo? Porque no. Escúchame lo que te voy a decir. Escúchame, por favor. Te escucho. Yo te quiero mucho a vos. De verdad te lo digo. Y sos muy simpático y llegaste en un momento donde me alegraste, donde me sanaste. Te juro. Pero... No, ¿entendés? No, hombre. Que no venís. Eso me quieres decir. No voy y no... ¿No te das cuenta
que no coincidimos, Rolo, no, no sé, tu filosofía de vida, tu manera de ver el trabajo, tu manera de ver los hijos. Ese es el y tema. Todo eso, la verdad que no. Para mí no hay una fórmula. Yo no me pongo a pensar en que si estamos. A mí me gustás. Me gustás y me dejo llevar. Bueno, pero yo no pienso así, ¿te das cuenta? No coincidimos. No, no, yo no creo en eso. Yo soy rock. Vos sos rock. Nosotros somos rock. Nosotros estamos, nacimos para estar juntos, para viajar, para ser compañeros de ruta. Yo no me creo en esas cosas de que vos tenés ganas de estar metida en una casa, estudiando, ser ama de casa. No es así, Dani. Nosotros somos otra cosa. No, 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 no. No, Rolo, no, de verdad no. Perdón. Bueno, ¿qué?